Hola chicos, aquí está Mr. Mandíbulas en un nuevo video y en este nuevo video les voy a hablar acerca de Jaw Size, ese aparato que según te entrena la mandíbula para tenerla más ancho para verte más atractivo. Hay miles de personas que utilizan este aparato para darle más tono muscular a su mandíbula, verse más atractivos. Tenemos personas incluso mucho más famosas que utilizan este aparato, pero tiene efectos secundarios que pueden arruinar tu cara. Y es por esto que yo no te lo recomiendo, que te recomiendo alternativas que te los voy a dar al final de este video, así que quédate hasta el final. En primer lugar, sí, este aparato funciona para tonificar, para darle más tamaño a los músculos de tu mandíbula. Sí funciona, no hay duda de eso. Pero tampoco hay duda de que este aparato puede hacerte tener una disfunción de tu articulación temporomandibular. O sea, que te va a causar mucho dolor al momento de abrir y cerrar tu mandíbula. Vas a escuchar crujidos al momento de abrir o cerrar tu mandíbula. Al momento de masticar te va a causar mucho dolor. Y si esto te causa mucho dolor al masticar, al abrir tu mandíbula, entonces los músculos de tu mandíbula se van a atrofiar y se van a hacer más pequeños porque no lo vas a poder utilizar porque te duele mucho al momento de utilizarlos. Entonces hablemos por qué yo no los utilizo, por qué no los recomiendo. En primer lugar, porque estos aparatos son 10 veces más duros que los alimentos en general. Es una locura masticar uno de ellos, porque son increíblemente duros. Esto te puede dañar mucho tu articulación temporomandibular y tus dientes a largo plazo e incluso a corto plazo. Te genera mucho dolor y no es nada sano. Al masticar un chicle estamos generando prácticamente la misma presión, la misma tensión que utilizar comida o alimentos como carne, verdura o frutas. Pero al utilizar este aparato estamos ejerciendo 10 veces más de fuerza en nuestra mandíbula. Y nuestra mandíbula no está diseñada para aumentar tal tipo de fuerza. Cuando nosotros hablamos de entrenar nuestra mandíbula, hablamos de un proceso en el que no toma una semana, toma meses, toma incluso años, en el que vas a estar con alimentos duros o utilizando chicle de 10 a 30 minutos todos los días o días por medios, para que naturalmente te cree una mandíbula más ancha, te cree una mandíbula más atractiva, más definida, más marcada, que veas esa línea mandibular. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos entrenarla de golpe masticando ese aparato que te puede dañar la mandíbula porque es increíblemente duro. Aparte de que este aparato es 10 veces más duro que los alimentos normales, también nos encontramos de que la forma de utilizarla no es la adecuada. Masticar con los dientes delanteros no es bueno, es dañino. Nuestros dientes delanteros no son para aplastar, nuestros dientes delanteros son para arrancar. Nuestros dientes, las muelas, los últimos dientes son para triturar. Eso sí pueden aguantar bastante tensión, pueden aguantar mucho más que los dientes delanteros. Y es la mejor forma de entrenar nuestra mandíbula cuando estamos masticando con los dientes de atrás. Esa es la mejor forma. Es la forma más natural. Lo demás puede hacerte daño. Masticar con los dientes delanteros no es nada bueno. Otro problema que nos puede causar este aparato es que nos puede dañar mucho más nuestra articulación temporomandibular por el hecho de que tenemos el aparato masticándolo con los dientes delanteros. Y la bola es bastante grande. Esto va a hacer que tengamos que abrir y cerrar mucho más grande la boca, lo que va a tensionar mucho más la articulación temporomandibular. Nosotros cuando estamos masticando chicle, normalmente estamos... Pero cuando estamos utilizando este aparato en específico, tenemos la bola aquí adelante y es muy grande. Así que hacemos este movimiento. Fíjate la diferencia entre hacer ese movimiento y hacer el movimiento. Estás tensionando mucho más tu mandíbula, porque esta parte de acá, donde está la articulación temporomandibular, se estimula mucho más al hacer. Pon dos dedos aquí, en la parte de tu mandíbula, y abre y cierra tu boca. Sientes cómo tu mandíbula se retrae más, sientes cómo aquí hay más tensión, y eso a largo plazo va a dañar mucho tu articulación temporomandibular, causándote dolores como te dije al principio.
Cuando masticamos chicle, toca aquí, no estamos generando esa tensión, es mucho más baja. Aquí estamos hablando de una tensión muy alta por abrir mucho nuestra boca y cerrar mucho nuestra boca. Y eso es lo que ocasiona este aparato, por el simple hecho de que es muy grande y de que está en los dientes delanteros. Otra cosa también de este aparato es que no se puede llevar a muchos lugares, a ningún lugar. Tienes que hacerlo siempre en tu casa y de manera consciente. ¿Por qué? Porque al tener este aparato aquí con los dientes delanteros, ni siquiera podemos hablar. Estamos generando mucha saliva y estamos babeando. Tenemos que tener un plato aquí abajo para poder poner toda la saliva ahí, porque si estamos en la calle utilizando esto, se nos va a ver cómo nuestra saliva empieza a caer por nuestra barbilla y va a manchar lo que tengamos vestido. Por eso no podemos llevar a ningún otro lado, como el chicle, por ejemplo, que tú puedes hablar mientras tienes chicle, puedes llevarlo a cualquier otro lado, puedes masticar en cualquier lado. En cambio, este no puedes hacer esto. Espero que todo lo que te haya dicho ahora te convenza de que este no es un buen aparato para entrenar tu mandíbula. Cuando yo hablo de tener una mandíbula más ancha porque es más atractiva en los hombres, hablo de un proceso natural de que la mandíbula se vuelva un poco más ancha. Esto podemos utilizar chicles sin azúcar, sin menta, podemos utilizar alimentos más difíciles de masticar, pero yo hablo de un estilo de vida que es a largo plazo, no de la noche a la mañana empezar a masticar madera para que tu mandíbula ¡pum! Crezca y explote y sea súper ancha. No, yo hablo de un proceso lento, de poquito, 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 y así tu músculo se hace más grande. ¿Acaso tú en tu primer día de gimnasio vienes y empiezas a alzar 50 kilos? No, te vas a lastimar, te puedes lesionar tus músculos. Es lo mismo cuando hablamos de los músculos de la mandíbula. Empezamos de a poco, 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 poco. Es un proceso. No es una carrera en la que tienes que estar obligado a llegar primero, porque eso te va a causar dolores, como ya te dije. Así que hasta aquí llega el video de hoy. Mi querido amiga o amigo, espero que te haya convencido de que no utilices este aparato. Si quieres utilizar aparatos, utiliza aparatos como Jawliner, Chisel, que son mucho mejores, aunque igualmente lo mejor que te recomiendo siempre es alimentos duros, día tras día, comiendo todos los días alimentos más difíciles de masticar, y siempre masticando correctamente con las muelas de atrás, y masticando bien hasta que la comida se te haga todo como un líquido y luego tragarlo, ¿ok? Porque quizás no tienes tu mandíbula buena porque no masticas correctamente, mastica con los dientes delanteros o llenas mucho tu boca, o quizás simplemente no lo masticas bien y te lo tragas así sin masticarlo bien, y los alimentos siguen aún en pedazos pues pequeños, pero aún no los has masticado bien para que esto quede en líquido y sea más fácil de tragar y sea más fácil para digerir. Así que desde ahora lo que yo te recomiendo es que utilices o uno, chicle, o alimentos más difíciles de masticar en tu día a día, hablando de carne, verduras, frutas. Alimentos blandos como alimentos procesados no te los recomiendo. Alimentos duros sí. En lugar de hacerte un jugo de zanahoria, mastica la zanahoria y listo. Eso es lo que yo te recomiendo. Nos vemos en el siguiente video. Espero que te haya gustado. Te espero en Instagram porque ahí vas a estar al tanto de todo lo nuevo que voy a subir. Suscríbete si eres nuevo y si te gustó y si te aportó el video, dale me gusta. Nos vemos.